La opinión, Radar News. Bueno, gracias, las 7 de la mañana con 50 minutos, 7:50. Me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo y le agradezco infinitamente a nuestro amigo y colaborador en este espacio informativo, a mi querido Alfonso Poncho Rodríguez. ¿Cómo estás, Poncho? Buenos días. Aurelio y Ello Peña, pues muy bien, gracias a Dios. Un saludo a todos los amigos del auditorio, arrancando esta semana ya fresquito, ¿eh? Fresquito, sí, se está poniendo. Se siente ya la Navidad, ya hay árboles de Navidad, en no solamente en las tiendas, ya en algunos lugares, oficinas y hasta en algunas casas, familias, mi querido. ¿Qué dados somos a futurear? Que en agosto ya había pan de muerto. Oye, estamos platicando hace rato del tema de los apagones de la semana pasada, esta explosión en esta subestación de la Comisión Federal de Electricidad que dejó sin luz al menos 19 fraccionamientos, 35 mil usuarios, que si los multiplicas por 3 por 4 se convierte en un mundo, y que hizo crisis este fin de semana con los vecinos habitantes de la comunidad del Nabo. Yo dije, perdóname que te lo diga de esa manera, mi querido Poncho, tomar una mala decisión a lo mejor de ir a cerrar una vialidad de esa naturaleza. Entiendo que estaban desesperados, que tenían 3-4 días sin energía eléctrica, algunos hasta sin agua. Tomaron una mala decisión y el día de ayer, después de un bloqueo de casi 8 horas, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tuvieron que abrir las vialidades, Poncho. Mira, yo vivo en la zona. Yo vivo en la zona y la crisis no fue, bueno, perdón, la crisis, el coraje, la impotencia no solo se sintió en el Nabo, se sintió en Jurica, Juriquilla, más bien sobre todo en Juriquilla, Santa Rosa, Jáuregui, no solo fue en la comunidad del Nabo. Molestia hubo en muchos hogares, como bien lo apuntas, cerca de 38 mil casas nos quedamos. 35 mil, dice la CFE. Pues nos quedamos sin luz, man. Sí. Nos quedamos sin luz. Fue algo realmente inusual. Ha sido un problema que hemos tenido que sortear, porque además súmale la cantidad de aparatos eléctricos que se quemaron, mano, se quemaron con el apagón, entre refrigeradores, televisores, electrodomésticos, sí, sí, que sí, con sí, las variables y los picos de corriente, pues se echaron a perder. Hay quien dice que fue un sabotaje, hay quien dice que se estaban robando el cobre. Un acto de vandalismo. Un acto de vandalismo. Hay quienes dicen que fue falta de mantenimiento. Mira, Aurelio Peña, me decías, ¿pensabas que era qué? Un acto de vandalismo que puede dejar sin energía eléctrica 35 mil familias, vaya. Pues si se volaron varios kilómetros de cable de cobre, pero pues... No hay todavía un peritaje. No sabemos, no sabemos. La verdad, mira, yo platicaba con mi amigo Agustín Dorantes, secretario de Desarrollo Social. Uh-huh. Le digo, ¿tú cómo ves? Así, echando café con él, ¿no? Uh-huh. Dice, mira, ha habido una enorme migración a la ciudad de Querétaro. Esa enorme migración a la ciudad de Querétaro, que ha triplicado en 30 años nuestra población, dicen que diario llegan. ¿Cuántas familias, Aurelio? Son 26 personas al día. 26 personas diario. Bueno, paradójicamente habla de que hemos tenido en Querétaro buenos gobiernos. Es una paradoja, ¿no? La gran migración habla de que hemos tenido muy buenos gobiernos, pero pues también esto en cierto de mérito de la capacidad de respuesta ante la generación de obras de infraestructura, como lo es la generación de energía eléctrica, el abasto y saneamiento del agua potable, ¿no? Entre otras, el tema de la movilidad. Se están atendiendo, sí, se han venido atendiendo, sí. Las obras públicas de infraestructura no son nada nuevo. Todos los gobiernos, yo me acuerdo desde la época de Mariano Palacios hasta la fecha, pasando por el licenciado Burgos, por Nacho Loyola, uh-huh, a quien también le mando un caluroso saludo, de Paco Garrido, de Pepe Calzada, Pancho Domínguez, que hizo muchísima obra, y actualmente Mauricio Curi, pues el gasto el gasto público en infraestructura ha sido muy importante, y esto, pues... paradójicamente también hace muy atractivo que gente quiera vivir acá. Platicaba yo con Agustín, bueno, dice, es que imagínate dejar tu parcela, dejar tu tierra, dejar tu lugar de origen, uh-huh, para cambiarte de casa en busca de mejores oportunidades. Tiene que haber algo mucho mejor de lo que tienes en tu zona de confort. Y aquí, pues, en Querétaro hemos tenido la fortuna de haber elegido buenos gobiernos. Tenemos una muy buena oferta educativa, con áreas de oportunidad, por supuesto, sí, con muchas áreas de oportunidad.
tenemos muy buena posibilidad de invertir en micro, pequeña, mediana empresa, incluso grandes empresas. Está esa posibilidad, es fácil de relativamente hacer negocios en Querétaro. Tenemos muchas ventajas como la seguridad, Aurelio Peña, aquí, a pesar de que sí, como en todas las grandes ciudades de este país hay problemas de delincuencia, no tenemos esos delitos de alto impacto, sí, como esos asesinatos recurrentes en Michoacán, en Guerrero, en Morelos, en el Estado de México, ¿verdad? En varios estados de la República. No tenemos, gracias a Dios todavía, y gracias al buen actuar del gobierno, no tenemos esos delitos de alto impacto. Vemos nuestras calles, sí hay baches, pero no son los cráteres que nos encontramos en ciudades como Morelia, como Puebla, como el estado de Morelos, como en lo que es la zona del Valle de Chalco en el Estado de México, como en la Ciudad de México, en estas alcaldías que, debo decirlo así, gobierna la izquierda. Yo invito a comparar los lugares que gobierna la izquierda con los lugares que gobierna la tendencia de centro derecha o de derecha. Se nota el orden y se nota muchísimo. O sea, entre Querétaro y Michoacán hay hora y media en automóvil de distancia, sí. Y tú puedes ver la calidad de vida que tenemos en la capital de Querétaro, o la calidad de vida que tienen en San Juan del Río, comparándola con la calidad de vida que tienen en Toluca, o la calidad de vida que tienen en la capital del estado de Michoacán, que es Morelia. Sí, claro. Vamos, es diametralmente opuesta. No, depende, pero sí había que ver también ese escenario macro. A ver, en el escenario macro hay muchas áreas de oportunidad, sí. Aurelio. La verdad es que en gran medida los impuestos que nosotros pagamos, no solo el predial, los impuestos que pagamos por impuesto sobre la renta, por el IVA, quienes los pagamos, porque no todo mundo paga, esos impuestos van a la Federación, y la Federación, con los presupuestos que aprueban los diputados federales, regresan a los estados, ¿no? Y aquí con lo poco que se le ha regresado en estos últimos 5 años al estado de Querétaro, se han hecho muchas cosas. A veces no alcanza y hay que recurrir al endeudamiento para el gasto social, pero hay que atender las necesidades de la población. Pero tú tienes un recurso, tienes un presupuesto, tienes ya considerado un plan de obra anual, por ejemplo, o de inversión, o de presupuesto para ejercer en un año determinado, y la población sigue creciendo y las demandas siguen aumentando, no, y las necesidades de seguridad y de vialidad. Y otro factor en cuanto al tema de la obra pública, no perdamos de vista la fluctuación de la paridad cambiaria. De pronto el dólar está muy barato, digamos, y de pronto se ha encarecido como en los últimos días. Esto también porque hay muchos productos de importación, sí, para la construcción, muchas materias primas, también hace que varíen los presupuestos de manera muy, muy sensible. Entonces, en este orden de ideas, son muchas las variables. No es fácil gobernar, no creo que sea tarea fácil gobernar, pero lo que sí es un hecho es que se nota el aspecto de la buena intención de invertir los impuestos que pagamos en obras que beneficien a todos. Otro gran desafío y otra área de oportunidad en cuanto a la inversión en infraestructura es la movilidad, Aurelio, sí, Peña. Claro, sí, claro. La movilidad. Estamos viendo una obra que ya empezó a caminar poco a poquito, ya el otro día dice, otra vez 18 minutos desde Jurica, bueno, hasta los juzgados, mano, ya ahí va poco a poco. Viene algo muy benéfico, no se va a acabar el tráfico, pero algo muy benéfico para las personas que utilizan el transporte público, sí, que va a ser ese carril confinado. Se van a mover más rápido de lado a lado de la ciudad. Ahí viene. Y se van a mover más rápido los que no tienen coche, ¿eh? Pues claro que se van a mover más rápido que los que conducen el auto. Sí, sí, vamos, sí, a ver. También está en nosotros el mantener el buen equilibrio entre el uso del automóvil y el uso del transporte público, si el transporte público es eficiente como en otros lugares, que eso esperamos que así sea. Yo, Poncho Rodríguez, no es fácil gobernar, no solamente hay que estar simpático, galán, interesante, sino que tienes que tener capacidad, experiencia y visión. Además, creo yo, salvo tu mejor opinión, y lo define Max Weber, también ese carisma que te hace que vayas construyendo con la sociedad un espacio mejor, democrático, social, de participación, y obviamente un sentido humano que también es importante. Yo creo que a estas características que continuo acabas de mencionar, Aurelio, yo le sumaría dos. Hay que ser lo suficientemente humildes para escuchar lo que la gente tiene que decir. Sí, sí, sí. Empezar por ahí. ¿Qué tiene que decir la ciudadanía? Hay que escuchar mucho más que
hablar y hablar. Que luego es lo que a los políticos nos da por hacer, es hablar y hablar. Nos da por hacer los políticos, o sea que tú te consideras también en ese grupo de los políticos que tienen aspiraciones político-electorales. Sí, bueno, a ver, políticos hemos sido desde que tenemos conciencia, seres políticos hemos sido desde que tenemos conciencia de que podemos votar. Pero si a lo que te refieres es si quiero ser un político profesional, sí quiero. Hoy a mis 52 años estoy levantando la mano, me encantaría participar. Eso no es ajeno para nadie, Aurelio Peña. Es un deseo que lo has manifestado. Es un anhelo que no una obsesión. Es un anhelo que no una obsesión, y he levantado la mano en mi partido esperando los tiempos de convocatoria para inscribirme y para entrarle. Alfonso Poncho Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Aurelio que Peña. Buen día. Y un saludo a todo el auditorio. Gracias. Son las 8:02, 8:02, hacemos una pausa. Su opinión siempre la más importante, como siempre, gracias en este espacio informativo. De regreso voy a platicar vía telefónica con el alcalde de San Juan del Río, con Roberto Cabrera Valencia, a propósito de la propuesta de obra pública que está realizando justamente ya en esta administración municipal. Las 8:02, la pausa, regreso enseguida con más. Las noticias como las quiere escuchar. Aurelio Peña en Radar News. Acompáñanos a un corte comercial.